Podéis saludar, que es gratis. Podéis saludar, que es gratis. Ey, pero estás en Madrid y no avisa, estamos en Madrid. Hay que dar a las 6, tú. Este que sale aquí en primera plana es Dave Stitcher. Que me va a grabar hasta la lentilla. De aquí Víctor del Rincón. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Dónde están los periscoperos? Todos. Bueno, bienvenidos. Este es Twitter. Muchas gracias por venir. Sabemos que, bueno, estaban planeando un encuentro y la idea es que, pues, estemos un rato aquí. Vamos a creo que van a enseñar un vídeo la gente de Periscoperos y después vamos a tener un pequeño taller que va a ser bastante dinámico, que ahora les platicarán de qué va a ir. Sobre todo para mejorar un poco cómo contamos historias. Va a ser una actividad muy dinámica y después les vamos a dar un pequeño regalito de parte de Twitter. Y pues después todas las preguntas también que tengan sobre la herramienta, sobre Periscope, sugerencias también, quejas, todo. Yo tengo la libreta. Se me acercan a mí y yo voy a estar... Mi secretaria se pone en cuidado contigo. No vamos a verificar a nadie, pero quien quiera wifi, si quiera wifi, la es Cuco, la red. Ya, te estoy en el móvil, te ¡Sin miedo! Mr. Ocean. No se sabe, tú has puesto ubicación. Mira a mi madre. Ocean in the house. Claro que sí, Carles, te queremos. No sé, ¿qué amiga? ¿Qué? Llevo aquí 2 días. Pues bienvenido, porque hoy estaremos en el orgullo. Ocean os saluda. Alex. Ocean nos saluda. Espera, que os cambio la cámara. Y no lo hago hablar más alto. Por favor, hazlo mejor. Además, no se te oye, ¿verdad? Hazlo más. Queremos la entradilla de los desayunos con el entrometido, por favor. Sí, por Dios. Si los desayunos de entrometidos no son ustedes. Buenas tardes, buenas noches. Tenemos afán de sonrisas in the house. Los desayunos en los que yo como, vosotros miráis. Tenemos 2 elefantas, una naranja, la otra de limón. Yo creo Coca-Cola, que es lo que mola. Para refrescar la gola. Y para refrescar la gola. Tenemos un delfín al principio. Comor. Silencio. Este video se va a ir hasta España. ¡Viva México, güey! O sea, es que como te acerques más, te comes el móvil. Madre de ellos. ¿Qué vamos? Buenas experiencias malas, en las que las buenas se reúne pues un montón de gente maravillosa y un montón de cosas que aprendes cuando vas haciendo vídeos en plan de cómo son las personas. Mi pericomero. ¡Ole, ese es el! Y por favor. ¡Hombre, Rubén! ¿Cómo arregla? Estoy aprendiendo, ¿sabes? A poner poder, ¿eh? Cuenten un poco cómo contar historias, tienen una actividad preparada por equipo, o sea, va a ser bastante dinámica. Entonces, un aplauso para Javi. ¡Ole, ole, ole! Pero dejar de comer y aplaudir, maricones. ¡Brava! ¡Brava! Muchas gracias. Bueno, esperamos que ustedes nos convenzan de hacernos periscoperos. Hazte periscopera. Ya está. Ya está. Ya está suficiente. Eres apoteósica, cariño. Continúa. Convencerlos a ustedes de que es una herramienta muy buena el aprender algunas cosas que les pueden ayudar a contar todavía con más éxito, que ya tienen, pero con más todavía, las historias y las vivencias que tienen cada día. Nosotros nos dedicamos al storytelling, a formar a gente para contar historias a todo nivel. Llevamos la Escuela de Cuentacuentos en Madrid, producimos espectáculos de narración oral y ¿qué más? Contamos historias. Hay una frase de Paul Auster que dice que nos hacemos mayores, nos hacemos más serios, unos más, otros menos, pero que en realidad en el fondo seguimos siendo como cuando éramos niños, que esperábamos que nos contaran una historia y la siguiente y otra más.
Entonces, con ese concepto de que en el fondo cuando uno le está contando algo a otra persona, está contando desde los sueños, los miedos, las alegrías de ese niño, que en realidad seguimos siendo, y a ese niño que el otro sigue siendo, vamos a empezar este taller jugando un poco. A ustedes, tímidos no los vemos para nada. O sea, muchas veces... ¡Qué vergüenza! ¡Qué suerte! Muchas veces, con los grupos, lo que tenemos que hacer al principio es aflojarlos un poco. Ustedes ya están, tienen toda la onda. Estamos flojos ya. Estamos en ebullición máxima. El estar concentrados en lo que vamos a estar haciendo, en tener toda la energía puesta en el juego. Aquí sacamos a Gran Ness, Martinillo, Irma, Dave, Lázaro. Para los amigos. Y en cual de todos los seis juntamos una historia. Pues la historia fue muy real. La cuestión es que todas nuestras ilusiones se juntaron juntos y a día de hoy estamos sentados en el mismo sofá. Esa es nuestra historia. ¡Muy bien, cariño! ¡Bravo, guapo! ¡Guapo! ¡Viva nuestra novia! Están haciendo el gancho. Muy bien, lo lograron. ¡Bravo! Carles es parte de él. O sea, Carles está en su salto. ¿Qué me vas a hacer? ¿Me va a montar? ¡Cubrir! Mira, oh, guapa, Butra, Miriam. ¡Vamos! ¿Eso qué coño es? Se nos ha ido de las manos. ¿Eso qué es? ¿Un koala? ¿Un delfín? Esto es la birra. Sí, nos han convocado. Eso ha salido de fiesta hasta la noche. Estos que están de rosa. Ahora, lento, súper lento, y se tienen que escuchar los sonidos que hacen. Y escuchen bien. Vamos a escuchar solo a esta persona. Anda cuando estás. A ella, solo a ella. Chicos, rompo ante la pared que mi cabeza. ¡Solo ella! Nos hemos tenido muy presentes, Nancy. Eso. ¡Solo él! ¡Fantástico! ¡Solo ella que ahora va a hablar! ¡Está muy bien! ¡Todos juntos! ¡Lentísimo! ¡Lento! ¡Más lento, Clara! ¡Fantástico! ¡Bravo! ¡Grande! Ya no te estrago más. Lo siento. Es que hemos usurpado el periscopio al repa. Sí, sí, me lo han quitado ahí por toda la cara. Pero ella es la protagonista. Hola, ahí está, desde Tenerife, ¿qué tal, tío? Gracias, Marc. Invitando a la playa, ¿alguien me quiere? No me voy de vacaciones este verano. ¡Ey, guapo! ¿Alguien me da cobijo? Por favor. ¿Hola? Ten cuidado, a ver si te van a atender que si quieres un pijo. ¡Ay, no, también, también! Te quiero el pack completo. Que te arrastre, desgraciada. ¿Qué ha tirado de la playa?
Salude usted, caballero. Muy buenas, ¿qué tal? Vamos a brindar. Chin, chin. Almaraz Betote, Roberto, ¿qué tal? Ha entrado Roberto, señores. Beber por mí, excuse. Tranquilo, que beberemos por ti. Ay, estoy emocionado. ¡Ay, te queremos! ¡Qué maja, Nancy! ¡Me la como! Venga, todo a la vez. ¡Esa Cris, cómo mola! ¡Se merece una hora! Dice Cris que llora. ¡Oh! ¡Te queremos! Nancy de Cello está hablando. ¡Ay, hola, Nancy! ¿Qué tal? ¡No me hagáis llorar! Oh. ¡Ay, qué maja! Está Lázaro por ahí. ¡Carlos Corazones! ¡Sergio Lázaro! Señores, señoras, una primicia, una primicia, una primicia. Lázaro fue la primera persona de Periscoperos, me acabo de enterar, que ha tenido la taza, no la original, no la de Nancy Guapetona. ¡Guapa, pelirroja! ¡Guapa, guapetona! La primera persona que ha tenido una taza de Periscope. ¡Una taza de Periscope! ¡Hostia! ¡Gana no, a todos! ¡Él, él, toma, él! Ya, chavales, no vamos a revelar los contactos de Lázaro, pero aquí lo veis. ¡Qué grande! ¡Guapa! A ver si te conozco una vez ya, joder, ven bueno, pa' acá. Bismarck está cabreado porque le bloqueó el otro día a Javi. Algo haría, seguirme. Algo haría, señor. ¡Seguidme, Bismarck, corazones, y darme muchos corazones! ¡Corazones, y seguidme, corazones! Mira, tres víctores. V3 ahí, V de vendetta. Bueno, ahí pone otro más, ¿no? Víctor del Rincón, estoy al fondo. ¿Víctor del Rincón? Ojo, ese es un hombre que tiene mucho gancho. Víctor del Rincón. ¡Ay! ¡Entra José! ¡Entra José! ¡José, te quiero, guapa! ¡José, te quiero! ¿Qué pasa? ¿En qué parte de Madrid estáis? ¡Hola! El nuevo ministerio. ¡Qué calor, qué calor! Tío, me tengo. Estoy mirando la mano, mírame. Está nerviosa. Está nerviosa. Está nerviosa. Estoy. Está nerviosa. Un metro y medio. Y si hacemos un cuidado. ¡Una! Y ha salido en Peris además en directo. Ah, fantástico. 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 Víctor. ¿Qué, Víctor? Que hola, estamos juntos. Hola, 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 Víctor. Buenas tardes, señor. Hola, buenas. ¿Qué tal? Bienvenidos a la nave del misterio. Una noche más, un día más, la cerveza que hablaba sola. La cerveza que hablaba sola, tenemos aquí a la cerveza. Madre. Hola, cerveza, ¿cómo estás? Bien, estoy bien, estoy bien. ¿Qué pasa? Oye, ¿por qué a la quinta cerveza la gente le empieza a hablar por tonterías? A lo que Iker Jiménez responde. Friker Jiménez. Soy muy friki. Yo me la juego además. Sí, ¿no? Soy un jugador. Yo voy al Mercadona, compro un paquete de leche y pone abrir aquí. Y lo abro en mi casa. Y lo abres en tu casa. ¡Hostia, colega! Para cuarto milenio, ¿eh? O sea, yo me he comprado una gaviota de Izquierda Unida. O sea, pone eso en PD. Hostia, eso es un París misterio de alma en toda regla. Pero, eso todo es mentira. Hola, buenas tardes, buenos días. Tenemos aquí a dos personas que van a contratar un viaje para este verano, ¿a que sí? ¿Dónde os vais de vacaciones? No lo sabemos todavía, estamos ahí. Cariño, nos gustaría saber si conocéis Periscope. Periscope, la red social. La aplicación Periscope. No te entienden, Cari, sí, tienes que hablar en castellano. ¿Qué pasa? Que somos obsoletas. Pues tenéis que haceros Periscope al sitio donde totalmente vayáis. Me gustaría ir a Tenerife, vamos a mirar a ver. Ah, pues mira, Tenerife. Pues yo he estado en Tenerife, es muy bonito. Yo nunca he ido a Tenerife, por favor, dar recuerdos. Yo no estaba, pero Google dice que es muy bonito. Muy bonito y muy barato. ¿Y vosotros dónde vais a ir? Okay, pues este verano me voy a Huelva a casa de una amiga. Ay, me encanta. Huelva. ¿Que tú vienes a mi comunidad? ¿A que te viste en Huelva? Pues no lo sabía. No, yo sí. Es que tengo una amiga que tiene un hijo que se llama Hugo. Estamos haciendo unas entrevistas aquí, que tú no estás entrevistando nada. A estas dos señoras apoteósicas que se van de vacaciones a Tenerife, ¿de acuerdo? Y encima me han robado el Periscope. Hemos robado el Periscope. Me voy porque había una... Vámonos, cariño, que nos han pillado. Que nos han pillado. Que nos han pillado. Nos vamos de aquí porque hemos tenido un problema. Estaba con las señoras que me han dicho que les encanta Ayamonte.